desfile que te trae hoy de Closet con Yirko. Vamos ahora sí, Yirko, ¿cuál es la tendencia antes de mostrarlo? Mira, estamos trayendo los ternos fit, que es una tendencia mega nerd con lentes así, que en verdad son look, ¿no? Igual si usas lentes de medida, igual los puedes poner, ¿no? Claro. Si te das cuenta, el terno es pegado, son pegados, el pantalón también es sin pliegues, corte recto en las piernas, en la parte de abajo. Y los lentes, pues, ¿no? Que son, en verdad son lentes antiguos, que los he mandado a arreglar y poner en las lunas transparentes, ¿no? Están buenísimos, ¿ah? Sí. Además, dicho sea de paso, igual que en verdad se ve mucho mejor y son mucho más cómodos a la hora de leer o a la hora de tenerlos todo el día las personas sí, que si realmente te necesitan cuenta, medida. El terno te estiliza el cuerpo, ¿no? Se te ve más delgado, por lo menos que son menos pegados. Ese terno, esta tendencia del terno muy pegado, muy, muy ceñido, muy delineado, es de los 70, ¿no? Sí, 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 como que ha regresado, ¿no? Igual siempre ha habido ternos fit, pero la gente como que no se atreve mucho, pues, ¿no? Pero igual es para gente un poco más delgada o un poquito más, ¿no? O sea, no gorditos. Igual tengo, es más, estas tallas son small, pero hay S, M y L. S, M y L, sí, ahorita tengo como en 3-4 colores y de ahí vamos a ver las opciones, porque eso mismo lo puedes combinar con polos, ¿no? Con chalinas, con corbata, sin corbata. Y hacerlo mucho más casual, como lo que vamos a ver a continuación, qué lindo. Sí. Acá tenemos, por ejemplo, con la chalina. Y la corbata hacia cuadritos, medio escocesa. Qué lindo porque tiene una onda bien fiebre sábado por la noche. Sí, sí. Aparte, ¿no? Como te digo, mira, te quitas la camisa, te pones un polito y te puedes ir hasta la misma discoteca. Te quitas el saco y está perfecto, ¿no? Porque el pantalón es un pantalón de vestir, pero no tiene pliegues, no se ve un pantalón muy formal, ¿no? Lógico. ¿Y ese mismo tipo de terno se puede usar para matrimonios? Claro, por supuesto que son ternos normal. Solamente que le decimos ternos fit porque son un poquito más pegados al cuerpo ya, ¿no? Ternos fit. Sí. Para todos aquellos hombres que les encanta estar en tendencia y a la moda. Para llegar a ese corte, hemos estado como 10 pruebas, creo, y después de 2 meses y medio de pruebas y todo, recién ya tenemos la línea, que es lo más formal que tengo, porque tú sabes que en la tienda teníamos cosas informales, polos, ¿no? Por ahí algunos blazers, pero ya ternos ya es un poquito más formal, pues, ¿no? Claro. Le puedes dar doble uso, formal e informal, si te pones un polo. Qué lindo ese terno. Acá tenemos, por ejemplo, con un cardigan, que también se están usando mucho. Tiene un cardigan y acá, por ejemplo, no tiene corbata, pero el toque que le da el cardigan, si lo ves, mira, tiene la camisa blanca, el cardigan encima y la chalina, bueno, también los lentes. Lindo look para el día, para trabajar también, ¿eh? Sí, puedes irte a trabajar, te puedes ir a un matrimonio, a todos lados, como te digo, igual, ¿no? Tu polo abajo y total, a veces cuando te vas al matrimonio después la siguen en la discoteca, te quitas la camisa y quedas con tu polo adentro. Y es que ahora en eventos importantes o formales como un matrimonio se están tomando ciertas licencias a la hora de jugar con la moda, ¿no? Además hay gente que no se pone exactamente el terno, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un pantalón que es de la tienda, que es un pantalón X, y le he puesto el saco de ponte del primer terno que salió, entonces le das otro look, ¿no? Le cambias y ya no se ve tan formal, ¿no? Le das otro toque. Y estas son las corbatas delgaditas, que son las... Es la onda, normalmente, ¿no? Para usar un terno fit siempre tienes que usar una corbata delgada. Siempre, es una regla. Sí, 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 porque te pones una corbata muy ancha, se va a ver mal. Claro, aparte que la camisa, si te das cuenta, es otro tipo de cuello. No es el cuello normal grande, sino es para saco fit. El italiano, ¿no? Así el cuello italiano. ¿Vieron que los hombres también pueden estar a la moda y pueden combinar, como te lo está indicando Yirko, un pantalón de vestir muy sencillo, de rayas, se lo ponche, señor director? El estampado del pantalón no tiene nada que hacer con el terno. Es decir, lo único que combina son los colores. Así es. Y es más, puedes ponerte un jean. O sea, puedes ponerte un jean azul y te ves otro look totalmente diferente, ¿no? Y es para que juegues el mismo terno que tienes con diferentes cosas, ¿no? Muy bien, vamos entonces a dejarlo ahí porque tenemos muchas más prendas para que puedas tener una idea clara de qué es lo que quieres regalar y cómo quieres ver vestido a papá o a tu esposo. Vamos a la pausa comercial, volvemos con este gran desfile. Estamos con Yirko de The Closet, quien nos muestra un super desfile para hombres, los ternos fit que se están usando y la verdad que quedan muy bien. Así es, así es. Vamos con el siguiente modelo. Como decía, la otra opción de usar los mismos ternos con polos, pues, ¿no? Cuello B, cuello redondo. Eso es lo bueno de los ternos fit, que puedes ponerte algo... O sea, no podrías hacer esto con los ternos normales, porque si estás cruzado, sería malazo, ¿no? Sí. Porque eso de acá normalmente lo usas con un botón abierto. Ahora, explícale a las personas que nos están viendo qué significa un terno fit.
El terno fit significa que el terno te va a quedar súper ceñido. No súper ceñido, pero normalmente, o sea, más pegado de lo normal, ¿no? Y no tiene pliegues de esos pantalones todos antiguos. La boca del pantalón es recto. Lo puedes usar con All Star, con zapatillas, con zapatos de vestir. Eso es lo que comentábamos en la pausa, que este tipo de terno llamado fit, con un polo adentro y con una pashmina o con una gabardina, como se dice, y con unas zapatillas sencillas, tipo... Sí, iba a traer zapatillas, pero ahorita, por ejemplo, no tenemos zapatillas en la tienda, así que esto con unas zapatillas ponte verdes o marrones, mira, serían monstruos. Sí, realmente. Realmente se ve súper, y hasta blancas, ¿ah? O hasta beige. Sí, sí, sí. Sí, no tienen pierde. Vamos con el gris, el clásico, gris claro. Acá tenemos, por ejemplo, un polo cuadritos. Qué lindo. Con gris también, ¿no? Y como te digo, es el look más informal, por decirlo así. Muy bueno, muy lindo. Ya lo saben, si quieres regalarle uno de estos ternos fit a tu esposo, a tu papá, porque le encanta estar a la moda y le encanta verse bien, además, tienes que visitar a The Closet. Un montón de papás jóvenes ahora ya tienen hijos a los 20. Sí, sí, que no es la idea, pero bueno, si ya no son, échenselo al hombro y a chambear como negros. Así que hablarle desde ahora al hijo, si no, ya se abuela joven. Sí, pues, ¿no? Y también desean verse bien vestidos. ¿Dónde queda The Closet? The Closet está en Miraflores, estamos en Larco 345, segundo piso M8. Los teléfonos están en pantalla, 444-2191 y el Nextel 417-0682. Estamos de lunes a sábado, de 11 de la mañana a 9 de la noche. Podemos asesorarlos, si tienen algún evento en especial, los ayudamos. Lindo el traje, ¿ah? Lindo, elegante, moderno y tiene, como te repito, esta onda de los 70. Así es. Que está marcando mucho también acá, la moda. Por ejemplo, de tiene el polo, un polo sencillo cuello B, ¿no? Si te das cuenta. Lindo. Y esta con una chalina blanca, claro, chalina de cualquier color, roja de repente. Sí, una, ¿no?, chalina súper delgada. Además, creo que no se usa mucho, por ejemplo, si ya tienes el cuello descubierto, no es bueno ponerte una chalina. Si tuvieras el cuello redondo, cerrado, sí. Porque es como que te estuvieras contradiciendo que te estás abierto y te pones una chalina. Entonces, como que se ve un poquito medio raro. Ya. Ah, bueno saberlo entonces. Miren el terno que presentamos en el bloque anterior, con una camisa, viene muy bien, con un polo más sencillo, más informal, ¿no? Sí, sí, como te decía, igual puedes, he traído ahora el cuello B, igual tengo cuello redondo, pero ahorita está full de moda el cuello B, y tenemos en todos los colores clásicos, colores súper más llamativos. No, mira, si te das cuenta, si en el saco ya se ve un poquito, ¿no? Te pones otros zapatos y ya estás como para irte a la discoteca o algo más informal. Claro. Muy bueno, Yirko, te felicito, la colección está impecable. Y han tenido las primicias, así que por favor, no se van... He armado de lo poco que he tenido porque nos están llegando muchos más colores en ternos ya mucho más clásicos, tipo negro, el azul. Estoy sacando unos ternos con los sacos mucho más largos, unos sacones que ya por ahí después de repente se los traigo otra vez. Bueno, qué bueno es tener diseñadores como tú, que innovan, que siempre están buscando algo diferente y que sobre todo están a la vanguardia de la moda. Gracias, Yirko.